Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a Far Cry 6. Muy bien, tenemos que hablar con Alejandro Montero. Si os acordáis, estaba trabajando para Antón Castillo, ¿ok? O para José Castillo, me da igual, uno de los dos, Napoleoncito. Ok, vamos a hablar con él. Parece ser que tiene algo para nosotros. Nunca pude agradecerte por salvarme la vida. Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron. Gracias. Tengo noticias del padre Pietro, en Verdera. Tiene el machete de papá. Es lo único que dejó. Quiero ir y recuperarlo, pero no estoy en forma. Papá murió por mi culpa y ni siquiera puedo hacer esto por él. El sacerdote te está esperando, Dani. Si quieres ir, claro. Sí, claro que sí. Gracias, Dani. Gracias. Por supuesto que sí, ¿verdad? Página arrancada de un diario. Martina está caliente, el tacto le he dado la comida que quedaba y el pez ciego que logré pescar. Sufre delirios y yo también. Vi algo o alguien, la princesa. La imagen fugaz de una cabellera emergiendo del agua, iluminada por las medusas. Grité. Me lancé al ataque. Había sangre en mi cuchillo y en las rocas. La princesa no es un fantasma, es real. Y puede que sea como nosotros. Tengo que encontrarla. Pablito. Ya. Dictamen protocolario. Investigación en siniestra. Ministerio de Defensa. Asunto. Soldados desaparecidos considerados muertos en combate. Debido a las recientes y repentinas desapariciones de tres soldados en siniestra, la Comisión Principal de las FND de madrugada ha solicitado una investigación formal. Las afirmaciones de la gente del pueblo de que ha sido la puta mangosta no son motivo suficiente para dejar de investigar. Ok. Vale, pues nada, estamos a 1700 y pico. Para eso, que lleve cargadas las cositas. Cuando subamos de nivel, volveré a ver si tienen algún rifle nuevo o alguna historia. No vamos a pedir el vehículo así. Sí, vamos a pedir aquí. Hora de dar un paseo. Sí, hora de dar un paseo. Tráeme esa maravilla, pequeño. Nadie camina en Yara. Nadie camina en Yara. Efectivamente, nadie. Entrar el hacha. Vale, pues tenemos que ir allí. Lo que pasa es que aquí directamente podemos hacer un viaje rápido. Vamos para allá. Me hubiera gustado ir en coche, la verdad. Pero bueno, más o menos. Clara, creo que caímos en una trampa. Carlos está muerto y su hijo Alejandro está por acompañarlo. Dani, no puedes dejar que esa familia caiga. No solo necesitamos que los Montero eliminen a José, también necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío Antón. Sí, Clara, buscaré la forma. Sería lo suyo. Es que estaba a huevo, ¿verdad? Lo de la bala, ¿eh? Me hace perder la expresión, puto Miguel. Ok. Encima que le rescatamos de allí, o sea, es que traidor, pero bueno. ¿Puedo hablar contigo, hola, padre? Niña. ¿Eres el padre Pietro? Sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo siento. El machete desapareció. Vaya. ¿Qué pasó? Los soldados están en su bar favorito. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Lamento todo este desorden. Se ha quedado sin campanario. Por cierto, Pietro viene del latín, ¿vale? Quiere decir piedra. ¿De acuerdo? Como... ¡Madre mía! No quiero escuchar esas cosas de Antón Castillo, por Dios. Ese debe ser el bar. Sí, ese debe de ser el bar. Me he venido a caballo, me voy a bajar. Vale, no quiero ser cantoso. Un médico. Vale, bar la ra. Pues tienen hasta uno que lanza cohetes y te todo. Veo francotirador. Ah, que hay un francotirador. Ok. Uf, no le veo bien la cabeza. Ahí estamos. Sus amigos no se han enterado, ¿verdad?
¡Mierda! Ya avisa a sus colegas. ¡Mierda! Así les tengo a tiro. No le doy. ¡Fuck! Venga, ya no le he dado. Coño. Ahí estamos. Final me como todas las balas. Pero por lo menos, mira, no son capaces de dispararme. ¿Ese a dónde va? ¡Hora de la fiesta! Vamos a curarnos un poco, que madre mía. Me han pillado por detrás. Así la tiro. ¡Te tiro lanzacohetes! ¡Fuck! ¡No jodas! ¡Ahora recargar! ¡No, por Dios! ¡Pero no me hagas la putada! Vamos a dar la vuelta. Vamos a marearles un poco. Ya he recargado, ¿no? ¡Madre mía, qué mal! ¡Pero está loco! ¡O loca! Poco lo bien que íbamos, que le estábamos destrozando y todo. ¿Sí? Íbamos perfecto. Aquí hay un arma. Subfusilísimo. Vale. Busca el machete de Carlos. Vale, pues está aquí. Hora de volver a casa. Bien, pues ya lo tenemos. Alejandro, ya lo tengo. Ya lo tenemos. Gracias a Dios. El machete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani, por hacer lo que yo no pude. Te veré pronto. Muy bien. Entregamos el machete a Alejandro, ¿ok? Y ahí podemos hacer un viaje rápido, ¿no? Deberían dejarnos, no nos dejan. Bueno, pues llévame ahí. Qué bueno ver a alguien conocido. A ver si desde aquí sí que nos dejan hacer el viaje rápido. Vamos a ver. No, no me dejas. Bueno, pues tiramos. Ahora que Carlos no está. Mira, aquí tiene información. ¿Qué hay? Guerrillera, necesitamos que te pongas seria. Hay una entrega de suministros en camino y necesitamos que llegues ahí primero. Muchas gracias. Vale. Ok, no está nada mal. Calma. Aquí tenemos un quad. Ya vienen los pesados, madre mía, son pesadísimos. Vienen cada dos por tres, os lo digo. Nada, yo me largo. Ahí os quedáis. Vámonos para allá, hombre. La verdad es que este chisme es divertidísimo de conducir. Pero mucho. Hay un cerdo fuera de control por ahí. Oye, mira, es Dani. ¿Verdad? Tengo tu machete. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra.
Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos. Vamos, es el funeral de papá. ¿Carlos por Alejandro? Vaya cambio. Alejandro. Ya hiciste suficiente. Vete. Espada. Es tu hermano. Sí, no el tuyo. ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años. Yo tengo información del general José. Déjame entregarte a sus tenientes. Por favor. Necesitan otros uniformes, compáis. Enterrar el hacha. Ok. Y... subidita, sí señor, nivel 6. Dani, soy Clara. Deja todo lo que estés haciendo. ¿Una nueva operación? Una oportunidad para matar a León en su guarida. Búscame en Esperanza. Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar. Cuando veas al guerrillero de guardia, pregunta por el turno nocturno. ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara, ya voy. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Mata a los tres come mierda que asesinaron a mi padre, Dani. Que deberán matar a mi padre, estar en el hotel Casa del Viento. Deben morir. Para tener ventaja contra José, destruye sus cañones antiaéreos y utiliza sus radares. No te verán venir, pero cuando te vean será demasiado tarde. Pues yo creo que esta nos vendría muy bien. Aunque está en nivel 5, ¿no? Sería lo suyo hacerla antes, ¿no? Sí, sería lo suyo, ¿no? Peleas de gallos. No me gustan, gracias. ¿Quién desafiará al gallo campeón? Nadie. Dejadlos en libertad y que vivan como animales en paz. ¿Dani? No puedo dormir. Cierro los ojos y lo único que veo es a José y a sus tres cerdos de la iglesia. Quiero matar a esos hijos de perra. Te dije que hice contacto visual con uno de ellos. El hijo de puta me sonrió. Me sonrió mientras mi papá moría. Los encontramos gracias a los soldados que se unieron. Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel. Singao. Estoy muy ocupada con estos reclutas, así que no puedo irme, pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani. Mátalos a todos y asegúrate de que José reciba el mensaje. Estoy totalmente de acuerdo. Suerte, Dani. Vale, kilómetro 700. Me ha gustado mucho el caballo, es decir. Ir a caballo y todo esto. Voy a pedir un caballo. ¿Pedir caballo? Hola, caballo. Podrían pedir mi coche directamente también, vamos, pero... No te preocupes, sí. No te haré. Me gusta, y este también me gusta, el quad, pero bueno. Voy a ir a caballito, tal cual. ¡Vamos para allá! Bueno, creo que a partir de aquí... Hola, me voy a acercar voy a al hotel. Voy a acabar con esos tres come mierdas. Vale. Creo que necesitaban ayuda. Parece que sí. Buah, esto me encanta. Eso es. Vamos a utilizar el gancho. Y vamos a intentar subir de una manera un poco accidentada, pero vamos para allá. Vale, por ahí uno. Por ahí estamos otro. Y vamos a intentar matar a los tres tenientes de Napoleoncito. Usa el gacho. Ahí estamos.
casa del viento. Pues me da a mí que del viento no va a ser. ¿Puedo subir por algún sitio así un tanto? Mira, por allí. Creo que ahí había... He visto una cabeza de alguien. Me había parecido ver a alguien. Necesito un punto alto, desde luego. Sí. Aquí estoy en clara desventaja. Somos terroristas, qué guay. Ahí estás. Esto es por Carlos, imbécil. Espada, el primer teniente está muerto. ¿Y los otros? No los encontré. Echaré un vistazo adentro. Vamos a ver. Así les encontramos. Por ahí hay otro. Vale, otro menos. El problema de estos... Adiós. Vamos a ver si podemos aniquilar a más. Ahí me ha visto, me ha parecido ver un perro. Un perro. Tienen un francotirador. Rehenes. Vaya. Aquí tienen a otro. Apagar la alarma. Sí, deberías. Que yo no sé dónde está el otro. Ah. Buenas noches. Pues estaba ahí delante, tal cual. Vale, pues creo que podemos... Una cámara. Podemos entrar, ¿no? Creo que podemos entrar. De caza de gavilanes negros. Ok, muy bien. No parece que aquí haya más, ¿no? No parece que haya más munición, no, más tenientes. No parece que haya más por aquí, pero igual estoy equivocado. Y no parece que haya nadie, desde luego. Cada día, el presidente Antón Castillo y la noble gente de Hierro trabajan duro
Mira, por allá hay alguien, pero no... Están aquí. Aquí no hay nadie, desde luego. Orden de liberación FND, Agricultura Resplandor. La industria agrícola civil, la zona queda paralizada de inmediato. Los oficiales de la FND adjudicarán la distribución de todos los suministros, incluido el combustible. La teniente Jiménez se ocupará de las tareas de intendencia y llevará un registro oficial de todos los suministros y artículos disponibles. Diríjanse a ella para cualquier pregunta. Oficialmente, el depósito de vehículos y el taller quedan bajo propiedad de las FND y la teniente Jiménez revisará cualquier trabajo contratado previamente y le asignará un nuevo plazo oficial. Las FND agradecen a los verdaderos yaranos su comprensión durante este difícil periodo de... Ahí. Ok. ¿Y hay alguien? Es que no parece que haya nadie aquí. Busca pistas. Nota escrita con rotulador. Orado. No será colombiana, pero tampoco es que estés pagándote el vicio. Aún así, este ladrillo hará de que nieve en Yara, al menos durante un tiempo. Ya no sientes la cara, ¿eh? En Estados Unidos las llaman rayas de Hollywood, pero cuando haces una, parecen los trozos de manteca que usaba mi abuela para hacer tortillas. Diría que te lo comes con calma, pero en tu profesión no tiene sentido pensar en cuando te jubiles. Llámame cuando se te acabe, pero esta vez espero que tengas efectivo. Plástico resistente. Estoy oyendo por ahí. Ok, vamos a buscar pistas o lo que sea. Tenemos que encontrar a los otros dos. Pero parece ser que no están aquí. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a mirar abajo, a ver. Esto no, esto es chatarra. Bien. Vamos a ver. Parece que está en su rancho. Vale, uno de ellos está hora en su de encontrar rancho. Encontrar al otro teniente. Vale. Uno de ellos está en su rancho. Vamos a ver dónde se esconde el otro. El otro. Que parece ser... Bueno, eso es enfermo. Sí, parece ser que está por aquí. Aguas termales San Gómez. Vale, teniente Peña. Peña podría estar en su spa favorito. Sí. Hora de acabar con este par de imbéciles. Sí. Vale, pues tenemos que ir a por ellos. Habrá dos ubicaciones. Habrá dos ubicaciones diferentes y tal. No te preocupes por esto, que esto no son nada. Vale, uno está a 400 metros. Vamos a ir a aquel primero. La verdad es que le he cogido un gusto al fusil francotirador, pero total, vamos. ¿No puedes subir por ahí? Eso es. Cuidado a mí que ya no hay puesto de control que valga. Hola. ¿Encontraste a los tenientes? Todavía no. Pero creo que sé dónde están. Bien. Mata a todos esos cabrones. Vamos a ver, porque aquí tenemos esto. Salva el caballo. Dani, tengo que preguntarte algo. Suéltalo. ¿Has perdido a alguien? ¿Qué pregunta? Solo respóndeme. Sí, espada, he perdido seres queridos. A mis amigos, grandes amigos. Castillo se los llevó a todos. No es fácil, ¿verdad? Pregúntame de nuevo cuando todo esto termine. Sí, lo haré. Cuidado cómo conduces eso. Vale, vamos a tirar por aquí. Y por cierto, por aquí tenemos un algo. Y allí tenemos a alguien que nos puede dar información y todo. Te veo, ingeniero. Va, se larga. No tengo el tiro claro. Aquí nos dan información, vamos a aprovechar.
¡Tú! ¡Sí, ¿qué tú! Bola? Entrega de suministros en camino, guerrillera. Está lista para su entrega. Llega ahí cuanto antes. Gracias, gracias. ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué hábil soy! ¡Que me lo dejan a huevo! ¡Me lo dejan a tiro! Vale, no tiene munición que nos valga. A 100 y pico metros. Paso de coger el caballo, ¿de acuerdo? Vas a subir por aquí. Hay muchos terroristas que fueron derrotados. Todos son terroristas. Las fuerzas especiales. Todos son terroristas. Todos son falsos yaranos. O sea, que ese es de las fuerzas especiales. Por aquí tiene que haber otro. Vamos. Bien, con cuidado, Dani. Coño. Te veo. Perro malo. Perro malo, sí. Ay. No tengo el tiro claro. Es arriesgarse demasiado. Es arriesgarse demasiado, sí. Lo siento, pero es lo que hay. Ahí hay un francotirador. Francotirador. ¿Te ha visto el avión? Esa es. Ahí está el oficial. Esto es por Carlos. Hola, tengo una actualización. Ok. Dile adiós a esa come mierda que le gustaba pasar el tiempo en el spa. Tenía gustos raros. Bien, que se joda. Me está bordando para el pelo aquí. Pero para el pelo. Sí, señor. Vale, tenemos que ir a por otro teniente. Por aquí tiene que haber más. A ver, así hay uno. Y ahí está el otro. No te preocupare. Sí, señor. Pólvora, estamos consiguiendo un montón, ¿eh? Para poder mejorar el supremo y todo esto. Zona de pesca. Vale, pues vamos a la siguiente. Vamos a por la siguiente, que estaba bastante lejillo, en 1200 y pico. ¡Oh, sí, señor! ¡Qué bueno! Buen coche, buen coche.
Pues no, le gusta más ir por allí. Pues vamos a hacerle caso. Vamos a tirar para allá. ¿Espada? Ah, me estoy volviendo loca. ¿No tienes nuevos reclutas para entrenar? Coño, no pueden disparar derecho. Debería enviarlos a esa academia que fuiste tú. Solo aprendí a fregar inodoros y decir sí, señor. Son buenos. ¿Te cuidarán? No lo sé. Eres la mejor guerrillera del oeste. Te admiran. Usa eso a tu favor. Eres mentirosa, Rojas. Lo sé. Viva el aceite. Lo sé. Vas a echar un ojo desde aquí arriba, de un alto. ¿No te puedes subir aquí? No, ¿verdad? No vas a pedir. Soy muy exigente. Oh, sí, señor. Desde aquí no podemos divisar a nadie, ¿no? Vale, ahí hay uno. Munición de blanco expuesto. Vale, pues no, no parece una zona, parecía más chachi. Un coyote. Debo tener cara de correcaminos. Y aquí tiene pinta de haber alguien. Vas a subir. Hola, perro. Adiós. Te encontré. ¡Mierda! Lo peor de todo es que no le he matado. ¡Pum, pum! ¡Moriste, imbécil! Sí, vale, ha muerto. Espada, ya está. ¿En serio? Sí, están muertos. Todos. Dani, no sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. Dios. Significa más que eso. Sí. Significa que logramos que José salga de su escondite y le mostramos a esa mierda de qué estamos hechos. Tienes razón. Tienes razón, carajo. Gracias, Dani. Vale, sentencia de muerte. Ok. Esta no se ha muerto, pero si le pegan toda la cabeza. ¿What? Pero si le dan toda la cabeza a los escopetazos. ¡Avanzando! ¡Qué narices! Ya puede recargar rápido, porque tengo que curar. Ahí estamos. Madre mía, sí señor, oye, tenían ahí para darnos. Vamos a ver, porque aquí hay una caja. Por aquí. M60, ametralladora ligera. Bien, bien, bien.
Eso me pone muy contento. Zona de caza de pumas. Vamos a coger chatarra, chatarra y todo esto, metal. Ok. Sí, ya sé que estoy en una zona restringida. Soy consciente de ello. Vale. Luego tendríamos por ahí otra misión. Teníamos por ahí así... ¡Asesinato! ¡Un castillo! ¡Madre mía! Elimina las ventajas de José, Dani. Sin ellas es débil. Destruye sus cañones antiaéreos y utiliza sus radares. Vale. Habla con Alejandro. Vamos a ir a hablar con Alejandro. Bueno, pues voy a hablar con este hombre. Vamos a hablar con Alejandro. Todo el campamento me ignora, así que he estado observando. Todos están intentando acabar con José Castillo. Pero no trabajan juntos ni son previsores. Conozco al cingao de José. Para acabarlo, hay que recuperar el cielo. Destruye sus cañones antiaéreos para que no pueda derribarnos. Debemos deshabilitar su búnker de radar para que no pueda detectarnos en su zona aérea. Lo único que puedo hacer por ti y estas personas es ofrecerles estrategias. Por papá. Muy bien, sí señor, chaval. Gracias, Dani. Gracias. Buena suerte. Vale, pues vamos a por esos radares. Dani, ¿cómo vas? Estoy junto a la plantación. Ve a la costa, al sur de los cultivos. Hay un cañón antiaéreo cerca de una pista de aterrizaje por ahí. Suerte. Gracias. Eso estoy intentando sin que me pillen, ¿vale? Rodear todo esto de aquí. A pie, tranquilamente. Sin que me pillen. Vale, está a ciento y pico metros. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Defensas antiaéreas, ni. ¡No jodas! Mi peor pesadilla. Desde aquí podríamos hacer bastante pupita. ¿Se ha alargado? Podríamos hacer bastante pupita. El problema es que si mato a uno, se van a dar cuenta el resto. Es el problema que veo yo. No sé si tendrán alguna alarma. Tranquila, no te preocupes. Y el problema que veo yo es ese odor de ahí, sobre todo. Buenas noches. ¿Qué suena? ¿Qué narices suena? Debo avanzar con cuidado. ¡Coño! ¡Atención ahí arriba, Dani! ¡Y no lo revienta! ¿What? ¡Pero si aquí no había nadie! ¡Dios, que está el helicóptero! ¡Fuck! ¡Pero chaval, qué narices! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía, la que he liado! ¡Tenemos que ir corriendo!
¡Corre! ¡Madre mía, madre mía! No sé si podemos derribar ese bicho. ¡Por amor de Dios! ¡Pero no rebotes hacia mí, cabrón! Pero es que no me jodas, ¿verdad? ¡No lo revienta! ¡Venga, ya! ¿Pero qué? ¡Pero chaval, qué putada es esta que no lo revienta! No habrá nada para reponer munición ni nada de esto. Que salen de la nada, chaval. Y no se morirá, está ardiendo y no se morirá. Ahí estamos. ¿Pero por qué no ha reventado? ¿Qué me estás contando? Es que se lo tiro y rebota, ¿sabéis? Qué pesadilla, ¿verdad? ¡Oye, un cuerpo! La estoy liando pardísima, pero que quiero reventar eso. ¡Qué es la gracia! Y otro helicóptero, venga ya. Nada, voy a tener que volver, reponer la munición y volver otra vez, porque es que, o sea, no revienta esto. Vamos a pegarle con esto. Ahora sí, bien. Menos. Vale, parece ser que con eso sí era válido. Vámonos de aquí hasta que venga el helicóptero y nos reviente. Sí. Vámonos de aquí, madre mía. Pensar que es que no revienta. No es dinamita normal, es explosivo potente. A largarnos de aquí. O sea, me ha troleado de una manera. O sea, estoy tirando un explosivo mega potente y no revienta. Vale, va, vamos a ir para allá. Así llego. Alejandro, estoy buscando el cañón antiaéreo cerca de Verdera. Está pasando la iglesia del límite norte del pueblo, junto con la cresta y algunas tierras de cultivo. Entendido. Ten mucho cuidado. Por ahí venía un tanque. Rehén. Vamos a ir tranquilamente. Pues yo desde aquí no veo a nadie. Dice rehén, no sé qué. Yo no veo a nadie. Listo. Quiero el uranio. Vale, pues reventado. Los dos cañones antiaéreos están destruidos. ¿Sí? El cielo está limpio. Bien, ahora lo cegarás. Uno de los nuevos soldados del campamento trabajaba en ese búnker de radar. Dice que si puedes acceder a su computadora, podrás ver la ubicación de cada cañón antiaéreo en el oeste. ¡Ah, qué bueno! Está protegida. Se necesitan llaves tarjeta. Deberás encontrar una manera de entrar. Estoy en eso. Vale, estaría unos 1000 metros para allá. Uf, cada vez más difícil donde nos mandan. Ok. Uf. Vale, vamos a ver si podemos asestarles el golpe.
Voy a intentar ir a pie. Vale, por no ser cantoso ni nada de esto. Hola. Y a ver si puedo llegar por allí. Hey, hola. Voy a intentarlo. Bien, me estoy intentando acercar. Estoy 200 y pico metros. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Pero nada. Búnker de radar de las FND. Ya os digo, esto no me gusta un pelo. Coño, qué hábil soy. Vamos a ir tranquilamente. Carga. Quiero tener todas las balas disponibles. Una cámara. No hay nadie aquí. Buenas noches. Yo yendo por aquí. Activar la alarma. Sí, porque por aquí me da la sensación que hay alguien más. Debe ser arriba, ok. Te pone todo tenso esto, de verdad, sí. Okay. ¿Hay alguno más por aquí? Ahí está la computadora. Es hora de ver si puedo hackearla. Lo siento, pero es lo que hay. Vale, intentamos aquí hacer todo esto. Recogemos medicinas. Más medicinas. Vale, tenemos más. Nota en un envoltorio y una chocolatina. Solo te recuerdo que necesito cogerte prestados tu micrófono y tu amplificador un par de noches. Seguro que solo son coyotes, pero los ruidos que escucho después del anochecer son... Bueno, quiero grabarlos solo por si acaso. Elías ha puesto el salario de una semana que son los perros demonio. Pienso comprarme un conjunto nuevo completito de béisbol con ese dinero. Madre mía.
más soldados por aquí. No queremos soldados. Maldita banda ancha y arana lenta. El model router. Madre mía. No parece que se entere nadie, o sea que tampoco pasa nada. ¿Cargar con cuerpo? No quiero cargar con el cuerpo. Venga, hombre, conectado. Hackear el ordenador principal, vale, 41%. ¡Ey! Bien, 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 tarjeta de servicio. Ok, por si acaso. Eso no está nada mal. Venga, 71% va el ordenador. Venga, que tú puedes. Que todavía van con 56K. Ahí está. ¡Io, io! Ay, señor. Madre mía. Te ha podido matar 800 veces, sí. Eso, hora de irse. De acuerdo. Pero por aquí, si hay más historias, mejor que mejor. Si hay más historias por aquí, mejor que mejor. Pues yo creo que sí, ¿no? Nos vamos a tirar. Vámonos de aquí. Quedaba una por ahí. Pero bueno, nosotros nos vamos. Quedaba alguien por ahí, algún enemigo o algo. Es hora de salir de ahí. Escapa del búnker de radar de las FND, ¿vale? Pues salimos de aquí. ¿Tenéis que coger el camión, llevármelo? Directamente llevármelo. Sí. ¿Podría hacer un viaje rápido? No te dejan ahora mismo. Claro. Estás en zona restringida. Vale, pues no sé si largarme. Largarme como he venido. Hola, dañé el radar. Mi familia tiene suerte de contar contigo, Dani. Cuando apuñales a José en el corazón, dale una vuelta más al cuchillo por mí. No sé si va a ser con un cuchillo, pero bueno, vale. Heroína, te veo en las cuevas, susurro. ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento o algo así? No, todavía no. Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia médica o algo así. Una emergencia médico-mecánica. Vale. Ok. Quiero salir de aquí. Por cierto, de la zona esta. Y tengo que ir más hacia la izquierda. Creo que se sale por aquí. Si es que no me pillan. Vamos a intentar salir de aquí. Pero ha salido bastante bien la operación ahí. Sí, señor. Vale, vamos a ver. Tendríamos ahora. Asesina Antón Castillo mientras da su discurso. Cueva Susurro. José está a punto de ver nuestra obra maestra. ¿Es un problema, Luina? Claro que sí. Me estaba por hacer tortilla de José sin provocar algún derroncamiento que otro. Ok. Podríamos ir a este. O directamente probar suerte con la reliquia de la triada de Ida.
Para que pueda poner en práctica mi plan, madre mía. Podríamos ir a lo de la reliquia por probar, ¿no? Sí. Vamos a probar allí, ¿no? Voy a hacer un viaje rápido aquí y voy a tirar para allá. A ver si encontramos la reliquia o qué pasa. Ok, ya estoy llegando. Ya estoy llegando por aquí. Vamos a ver. Mural de la triada. Me llamo Elisio Zayas y he emprendido un viaje. Se trata de un viaje que ha culminado con la creación de mi mejor obra, un mural. Pero esta creación es más que un choque de forma y color. Es una puerta de acceso al mayor tesoro de esta isla. Ven al mural, sigue mis pasos. Si los espíritus son favorables, liberarás el poder oculto de Ida. ¿Triada? ¿Suena prometedor? Tal vez haya un ídolo aquí. Por mi hijo, por mi familia, por mí. Amén. Vale, una forma de entrar en las cuevas, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si es por aquí. Que tiene pinta que sí. Ya se están atacando, madre mía. Llegas a un sitio y rápido empieza la acción, sí. ¿Puedes subir? Vale, vamos a seguir subiendo. Hay tres cuevas, ¿vale? Tres zonas así de las triadas, como indica el nombre también. Vale, y todo, y luego se juntaría en la cueva de los oluguas, ¿vale? Y yo creo que te dan alguna equipación especial o algo así. Vale, pues evidentemente es por aquí. Nos soltamos. Podríamos volver a salir por el mismo sitio. Y voy a sacar la escopetilla esta graciosa. Trozo de papel parcialmente quemado. El guía local no mentía, los oluguas son reales. Ida estaba aquí. El calor es bastante intenso, no puede ser geotermal. Es una fuente fácil de diferenciar y no identificable que se encuentra en esta cueva y que, sin embargo, parece que está en todas partes a la vez. Siento como me hierve la sangre. Las manos me tiemblan mientras escribo esto. Es como una descarga de adrenalina. Quiero luchar contra algo. Siento que estoy ardiendo. Estoy sudando mucho. No veo bien. ¿Esto es real? ¿Es él? ¿Él me está haciendo esto? Solo quería compartir a la triada con el mundo. No es bueno que esta hermosa fe se encuentre atrapada en esta pequeña isla. No está bien. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, Ida, es hora de ponerme a prueba. Debo calcular esto bien. Oh, ya veo, ya. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Sube! Se parece ser que lo he calculado bien. Vale, suelta. Creo que es para allá. Vale. Derrumbamos esto. Vale. Ok. ¿Esto se puede leer o algo? Instrucciones por escrito. Has pasado la primera de mis pruebas. Por tanto, te concederé conocimiento y la voluntad para continuar. Ida es la deidad a la que he dedicado mi trabajo, mi vida. Él es furia, pasión, un tambor que retumba con fuerza en la noche. Mueve mi alma, inspira mi corazón y mis manos. Todo esto, todo lo que he hecho ha sido para honrarlo. Para asegurarme que este país no olvide. Cuando oí la orden de Castillo, cuando temí que la religión de la triada cayese en olvido, trabajé sin descanso, día tras día, noche tras noche, para completar un homenaje que no pudieran destruir. Y dentro de este homenaje escondí un objeto sagrado que solo un verdadero seguidor de la triada podrá desenterrar una vez más. Tú también estás en este viaje ahora, criatura de Ida. Continúa. ¿Eh?
Podemos usar el gancho. Ah, que es para colgarse, ¿no? O sea, mejor dicho, para balancearse. Eso es. Un poquito más. Ahí estamos. Pues parece ser que hay que ir allí. Sí. ¿Que me he equivocado? A ver, sube un poquito. Ahí. Eso es. Hay fuego como sagrado. Ahí va, es por ahí de verdad. Pues tiene toda la pinta, ¿no? Que sea por aquí. Pero esto de aquí... A ver... Parecía como si fuera por ahí, ¿no? Bueno, voy a hacer caso. ¿No puedes subir por aquí? Eso es. No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? La verdad, sinceramente. ¿Estamos donde antes, no? ¿O no? Creo que es hacia acá, ¿no? Creo, no estoy seguro. Se me roto toda la mano. No estoy para nada convencido. ¿No puedo subir aquella? Salta aquella, salta aquella. ¿No puedes subir? Ahí estamos. Ida, Olua del fuego, la pasión y la guerra. ¿Puedo identificar? Faltan dos ídolos más. Faltan dos ídolos más, o sea que estaba aquí arriba, efectivamente. Símbolo de Ida. Instrucciones por escrito, los tres Oluwas. Invirtiendo fuerza, pasión y dedicación, lo encontraste. Ida te sonríe, criatura. Este ídolo es una representación suya. Todo lo que ha sido y será. Hay dos regalos más de los Oluwas ocultos en Yara a la espera de que los descubras. Dos bendiciones más que recibir. Los tenían otros como yo. Los colocaron al final de peregrinajes similares con la esperanza de proteger a la tirada de castillo. Si los encuentras, busca la cueva a la que pertenecen. Devuélvelos, protégelos y te recompensarán. Vamos a ver, un momento, arsenal. Resalta a los aliados, soldados y animales por la noche. Está bastante bien. Pero bastante bien. Por aquí volvemos a salir. Ok, perfecto. Perfecto. Roba un tanque del ejército y tráelo a mi taller para que pueda poner en práctica mi plan. Madre mía. Historia yarana. Vamos a hacer la última esa.
aburres? ¿Quieres un...? Sí, vamos a ver. Puedes parecer una guerrillera, pero eres una artista. Me doy cuenta. Me llamo Xenia y soy pintora. Llegas justo a tiempo. ¿Qué te parece robar uno de los tanques viejos de José? A nadie le importa si falta uno. Tráelo de vuelta y comenzaremos a trabajar. Tengo algo en mente y se necesitan más tanques. Cuando llegaste supe que tenías buenas vibras. Cuídate, ¿sí? Vale, estaría a 1400 y pico metros. Ah, vale, lo tenemos aquí al lado. Pues vamos para allá. Ok, pues vamos a robar un tanque. Perro. Venga, ya no le he dado. Buenas noches. Lo siento, pero es que es lo que hay. Vamos a ir agachados un poquito. Vale, eso se ha caído. Debería desactivar la alarma. Sí, deberías. Muy bien, con cuidado, Dani. No tendrán refuerzos, come mierdas. Sí. ¡Ay, coño! Ese tanque es de Xenia. Sí, parece ser. Debo apagar esa cámara. Lanzallamas. Me da igual. La verdad es que me da exactamente lo mismo. ¡Eso, carajo! Xenia. Entrega el tanque a Xenia, ok. El problema de eso. ¿Adivina qué conseguí? ¿Un tanque? Eres toda una leyenda. Tráelo aquí, mamacita. Tráelo aquí. Para allá. Mamacita, qué bueno. Quiero pasar. Y puedo ser muy disuasorio. Ahí estamos. La verdad que ha sido coser y cantar, la verdad. Trae del tanque. Yo me encargo. Quedará de maravilla.
El misterioso creador del mural. El esquivo artista Elicio Zaya rara vez concede entrevistas. De hecho, casi nunca escribe sobre Suburbia ni la comenta. La imagen ejercerá su violencia y su paz según escoja. Yo me limito a ofrecer un camino hasta el significado. Zaya siempre se expresa de forma críptica cuando habla de su impresionante mural que representa a los Oluguas, los dioses de la triada Yarana. Este evita por todos los medios hablar de forma explícita sobre su significado y prefiere el aludir en lugar de explicar. Se preferirá eludir, ¿no? ¡Ah! ¡Te tengo una sorpresa! ¿Y bien? No es un tanque. Es un Xenia Sayas original. Diseño personalizado. ¡Único! Lo único que falta es bautizarlo con sangre Yarana pura. ¿Has visto esos? Ese tanque es tu pincel. Pillar a tu lienzo. ¡Coño, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Déjate! ¡Comete errores! ¡Pero qué Acepta bueno! ¡Acepta el caos! ¡Acepta el caos! ¡Sí, señor! ¡Buenísimo! ¡Aquí voy! Pues vamos a destruir carteles. ¡Venga! ¿Tengo algún punto exacto? ¡Ah, amigo! Vale, que hay algún punto exacto que quiere que rompa. Vale, pues voy a tirar para allá. Lo voy a marcar en el mapa, porque así es más fácil. Vale, hay que ir por donde iba. De acuerdo. Lo sabía. Porque por ahí no hay salida. Vale, es mejor marcarlo. Mirad. Y vámonos. Vamos para allá. Es divertidísimo montar el tanque. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, son los carteles que ellos nos indican. Bueno, pues se me ha roto el tanque. ¿Qué le vamos a hacer?
Ha venido otro tanque y me ha destrozado. Vamos a ver si podemos romperlos tal cual nosotros. Vamos a ver. ¿Le puedes tirar un cóctel molotov? ¿O no le vale? ¿Le vale o no le vale? Hola. Solo quería saber cómo va tu terapia artística. Llevo pues un ahí gran va, avance. Pero sin tanque. Creo que estoy a punto de conseguir un logro importante. Pero sin tanque, la verdad. Pero sin tanque. ¡Mierda, guerrillera! Todavía escucho los estallidos. ¿Aún no terminas? Para nada, me divierto en grande. ¡Ah, bueno, que está ahí arriba! No, ¡que hay que petar! Tu impulso creativo. ¡Desata tu locura! Vale, ¿cómo subo ahí arriba? Con el tanque supone que le pego, sí. Vamos a ver que podemos subir por aquí. Ok. Ya, se supone que aquí tienes que ir con el tanque. Y me lo han reventado súper fácil el tanque. Lo que yo no sé por qué tan fácil. Decía que era un tanque de los viejos, ¿no? De todas maneras. Claro. Y ahora se caerá no sé dónde. Pero venga ya, chico. Que no lo reventamos, ¿no? ¡Te tengo, Singao! Ahí estamos. Y nos tiene que faltar uno. Que creo que es aquel de allí, ¿verdad? O alguno de aquellos de allí. Tú que al final me matas. ¡Pedazo bestia! ¡Ahí estamos! Xenia, nuestro plan está terminado. ¡Eso, carajo! Eres una gran inspiración. Algún día pintaré tu rostro en un costado de la Torre de Antón. Gracias, genial. Seguiré a mi musa hasta Esperanza. Ese es el lugar indicado para alzar la voz. Nos veremos allá en otra ocasión, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y hayamos así un ratillo, ¿eh? Bastante, ¿ok? Y si os ha gustado, hay un buen like. Sí, señor. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego!